Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo, detrás de mí. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, se pierde su alma o se perjudica a sí mismo? Hermanos, queridos, hoy una palabra muy importante, una palabra perfecta para la cuaresma. Si os habéis dado cuenta, el Señor habla a los suyos, a sus discípulos, y luego habla a todos. Porque a todos da una palabra que luego a sus discípulos entrega la llave para entenderla, para comprenderla, para acogerla en su vida. Entonces, ¿qué está diciendo a todos? ¿Qué ha dicho hoy el Señor a todos? Puesto que entre todos están también los discípulos, estamos también nosotros. Porque es verdad que somos elegidos, llamados a ser parte de una comunidad cristiana, de una comunidad concreta. Es cierto que estamos llamados a ser cuerpo de Cristo. Es verdad que somos los suyos, pero también es verdad que mucho de nosotros todavía hace parte del mundo. Está esclavo del mundo, está encerrado en el mundo, pertenece todavía al mundo. Por ejemplo, dice San Pablo, que es una palabra también importante refiriéndose a esa palabra de Jesús, dice San Pablo: mortificar la parte de vosotros que todavía pertenece a la tierra. Tenemos que dar muerte, es lo mismo que dice hoy el Señor, renegar a sí mismo. Bueno, vemos esta palabra. ¿Tú aceptas de ser todavía en el mundo? ¿Y pertenecer todavía al mundo? Sí, ¿no? Esto es fundamental. Si no, esta palabra no se entiende. No se puede entender. Porque para entender la palabra que el Señor a los suyos, es necesario escuchar lo que dice a todos. Lo que dice a nuestra parte, que pertenece al mundo, que piensa como el mundo, que vive como el mundo, que tiene criterios mundanos. Entonces dice el Señor: ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? El mundo. ¿Qué quieres ganar tú en tu vida hoy? ¿Te lo has preguntado? Hoy te has levantado, ¿no? ¿Y qué quieres ganar? ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué quieres ganar? Lo sabes, ¿no? ¿Quieres ganar dinero? Por supuesto. ¿Y para qué? ¿De qué te sirve el dinero? ¿Para ti? ¿Para construirte? ¿Para tener poder? ¿Para poder comprar? ¿Para poder? ¿O te sirve para amar? ¿Para dar de comer a tu mujer? ¿A tus hijos? ¿Qué quieres ganar con el trabajo? ¿Por qué quieres subir, mejorar tu posición? ¿Para qué? Sinceramente, ¿para qué luchas? ¿Qué quieres ganar?
El prestigio, ¿no? El ser reconocido, el ser mejor de los demás. Bueno, esto del trabajo es una imagen, ¿eh?, de todo lo que nosotros hacemos, o casi todo. Con tus hijos, para ganar. Hoy es la memoria, también es la memoria de la Virgen de Lourdes. ¿Sabéis cómo la Virgen María se le ha parecido a Bernadette? Y luego le pidió una cosa muy rara. Le pidió, aparte de rezar el rosario, le pidió de excavar al fondo, ¿eh? Ahí donde estaba, en la gruta de Massabielle, al lado del río Gave, ¿eh? Le dijo de excavar con sus manos, excavar y ponerse en la boca esta tierra, ¿eh? Poco a poco que excavaba, tenía que ponerse en la boca la tierra. Excava y por fin encontró el agua, como un manantial. Encontró la fuente de esta agua limpia, maravillosa, que hasta hoy en día es capaz y tiene el poder de curar enfermedades gravísimas que los médicos no pueden curar. Y me encanta ir a Lourdes porque me habla muchísimo cada vez. Me habla del camino de conversión, el camino neocatecumenal que el Señor me ha regalado. Habla de la iglesia. Es impresionante ver esta gente, tanta gente enferma, llevada por hombres buenos, hombres generosos, ¿no?, que se entregan a ese servicio. Enfermeras, médicos, presbíteros, que llevan esta multitud, esta muchedumbre, solamente a buscar esta agua, exactamente como hizo Bernadette, porque esta es la aparición de la Virgen María. La Virgen María aparece y siempre nos pide de excavar dentro de nosotros, de buscar la raíz de nuestras enfermedades, de nuestra infelicidad, de nuestra incapacidad de amar. Excavar en la tierra, ¿eh? Excavar en lo que nosotros somos para llegar a la verdad y allí descubrir que la salvación es un río de agua. El bautismo, la misericordia, las aguas del bautismo. Sí, el agua del bautismo, en la que nos estamos acercando en esta cuaresma. Nosotros estamos llamados por la Iglesia, por la Virgen María, como Bernadette, a excavar profundamente y a ponernos en la boca esta tierra. Es decir, conocer hasta el fondo lo que hay dentro de nosotros. Que somos todavía muy bien dentro del mundo. ¿Y por qué estamos en el mundo? ¿De qué lo entendemos? ¿De qué lo podemos verificar? Hoy la palabra nos dice que estamos ratados. Alguien nos ha ratado. Y nos está obligando a salvar nuestra vida. Porque intentar ganar el mundo es intentar escapar de la muerte. Es intentar escapar de esta prisión en la cual el demonio nos ha encarcelado. No es una prisión con paredes concretas, ¿eh? Las paredes de esta prisión son nuestros deseos, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, que intentan ganar al mundo para sentirse vivo, para tener éxito, para ser.
para hacer. Esto ocurre muchísimo en los jóvenes. O con lo estudio, o con el deporte, o con las tonterías que hacen. Ganar el mundo. Drogarse es ganar el mundo, ganar el grupo, ganar una chica, ganar un chico. Entonces, te dejas llevar por la carne. Tienes que ganar, ganar. Pero esto, este mundo, sabéis bien, lo hemos visto, me parece, ayer, que en las tentaciones del demonio al Señor, está esta propiamente del mundo. Cuando el demonio enseña a Jesús todos los reinos, y dice, mira, todos han sido entregados a mí. Bajo todo poder. Escucha bien, bajo todo poder. Dentro de todo el poder está el demonio. Está su presencia oculta muchas veces. El poder, la política. Pero esto no solamente la política de los parlamentos, de los gobiernos, no. Nuestra política de todos los días para ganar votos, para ganar el poder, para ganar el mundo. Esto lo dice claramente, esto para entender lo que ocurre en el mundo, lo que ha ocurrido siempre en el mundo. ¿Y por qué al final siempre el poder se mete con los cristianos, busca a los cristianos para matarle, busca al cordero? Bueno, tú y yo hemos sido ratados por una mentira, que seremos como Dios. Entonces, como Dios, tenemos que ganar todo el mundo, porque a Dios le pertenece todo. Pero el problema es que el mundo, las cosas del mundo están bajo el poder del demonio. Entonces experimentamos la muerte, experimentamos el fracaso. Y ese fracaso nos da un miedo de morirnos. Morirnos más. Por eso vamos de muerte y muerte, por eso vamos en ruina. Quien intenta ganar el mundo pierde sí mismo, pierde su alma, se destruye, dice la palabra hoy. Se destruye. ¿De qué te vale? De nada. Me vale para morir. Por la recompensa, el salario del pecado y la muerte. El salario del mundo es la muerte, es la destrucción de la familia, de las relaciones con los padres, con los amigos, con el novio, con la novia, con ti mismo, porque te destruyes. Y nuestra prisión es exactamente el miedo a morir, que nos empuja a defendernos. ¿Quién defiende? ¿Quién no? ¿Quién defiende la vida en este mundo? La pierde. Esta es nuestra verdad. Esta es la tierra que tenemos que ponernos en boca en este tiempo. Que la iglesia nos ayuda con esta palabra y las palabras de todos los días. Nos ilumina. Como la Virgen María a Bernadette. Excava. ¿Por qué? Porque si vas más abajo aún, si vas más al profundo de tu prisión, ¿qué encontrarás? El agua. Un manantial de agua pura. ¿Qué es? Es Cristo crucificado para ti. Es Cristo que ha tenido que llegar hasta allí. Es Cristo. Esta es la noche pascual. Esta es la cuaresma que nos ayuda a entrar a poco a poco en la verdad, en nuestra prisión, darnos cuenta, abrir los ojos sobre nuestra prisión. Eso tienes que decir a tus hijos. Esto es el problema único de tu familia, el problema que tienes con la enfermedad, que tiene con tu carácter, con todo. Quieres ganar el mundo para no perder la vida y la pierdes. Tú la defiendes y la pierdes. Hay una sola forma para vivir. ¿Cuál? Perder la vida por Cristo. No solamente en un sentido, ¿cómo decir? Para ti. Te quiero, entonces hago para ti. No, esto es un fruto, eso es un paso siguiente. No, es escoger a Cristo. O mejor dicho, dejarse escoger a Cristo. Y yo he perdido la vida buscándola en el mundo. Ahora el Señor me llama a perder la vida vieja. El hombre viejo para él. Pero esto es imposible, ¿no? Sí que es imposible. Lo has experimentado mil veces.
Tu hijo lo está experimentando, por eso no puede salir de la droga, por eso no puede salir de esta esclavitud al sexo, a la pornografía, no puede salir de esta relación tan tonta y tan esclavizante con aquella chica. Por eso tiene, porque, por eso tus hijos tienen, y tú mismo, y tu cura, tienen relaciones así afectivas, así llena de como pegamiento. Todo es pegamiento, te pegas a la gente, porque tiene que ganar esta gente a ti, tiene que saciarte de esta gente, tiene que poseer... Bueno, todo esto se puede curar, mucho más, podemos ser liberados. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor a los suyos, eso sí que lo dice a los suyos, a ti, a mí. En el camino, en la iglesia, en la comunidad, en la intimidad, ¿cuál es? Que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, que ser reprochado, tiene que ser anulado, tiene que ser rechazado. Y la palabra griega, el original que dice de rechazo, es una palabra que se refiere a la moneda. O sea, lo que se hace, el procedimiento, por eso en hebraico es el crisol, está teniente al crisol con el fuego, ¿no? Es el procedimiento para verificar si una moneda es verdadera o es falsa, es auténtica o es falsa. Entonces, la religión, religiosidad, el moralismo, las leyes, todo el moralismo político, el moralismo religioso, todo eso reprocha a Cristo, no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque se escandaliza, porque no es la moneda que ellos piensan sirva. Sirven los esfuerzos, sirven el empeño social, sirve sirve que al final ganar el mundo o ganar el cielo con sus propias fuerzas, hacer de este mundo el cielo, como dicen los marxistas, o como todos, con todas las dictaduras, y como todas las dictaduras religiosas, casi todas las religiones. Tengo que purificarme, tengo que sacrificarme, tengo que. Pero eso también es mentira. Por eso Cristo tiene que pasar por el reproche, por el rechazo de todo, del poder político, del poder religioso. ¿Para qué? Para llegar a ti, para llegar a esta prisión. Él es el único que tiene la llave para hacerte salir, para llevarte afuera de esta prisión. Él tiene que morir en tu muerte, dejarse encarcelar donde tú estás, sufrir el mismo fracaso que sufres tú, el mismo rechazo que sufres tú. Tiene que entrar en ese fracaso, en esa destrucción de tú, de ti mismo, y allí encontrarte, y allí decirte te quiero. Esta es la noche pascual, ese cuaresma nos lleva allí, a este manantial de agua pura que es Cristo, en medio del fango, en medio del horror, en medio del barro horroroso que nos llena la boca, que nos mata. Él baja, ha bajado antes que tú, donde tú estás, para sacarte de allí, como en una serie, Prison Break, fantástica, a mí me ha gustado mucho, donde está un hermano, para la primera parte, por ejemplo, el hermano que se ha hecho tatuar todo su cuerpo con el mapa de la prisión donde estaba su hermano, para salvar a su hermano. Y así entra en la prisión y lo saca de allí. Entonces, lo mismo ha hecho Cristo. Se ha hecho con las estigmatas, con las heridas, con los clavos, con los azotes, con toda su vida, con el rechazo, el reproche de todo. Él se ha hecho como tatuar tu prisión en su carne. Él conoce todo. ¿Por qué? Porque el demonio ha podido engañarte. ¿Sabéis qué ha pasado, no? ¿Sabéis por qué estás allí? Cristo lo sabe muy bien. Tú has sido creado por Dios, como Adán y Eva, como su imagen y semejanza, y estaba defendido por Dios. Si hubieras quedado en la intimidad con Dios, en la obediencia a Dios, entonces no hubieras sido ratado. Pero Dios te ha dejado libre. Te ha puesto como en un coche blindado, que resiste a cualquier arma, a cualquier bomba, hasta la bomba atómica. Pero tiene que pasar un camino, el camino de la obediencia. Pero hay un pequeño caminito oscuro que está allí, que no lo ha quitado Dios. El camino del demonio. Oscuro, que tú puedes elegir, sí, como Adán y Eva. ¿Por qué?
porque no ha hecho robot, porque Dios no ha creado robot, ha creado hombres libres. ¿Y qué ha pasado? Que pasando dentro de este coche, defendido, blindado, con todos los militares al lado, para que el demonio no te engañe, no, tú has escuchado la voz del demonio que te ha dicho, ¿ves? No eres libre. Sí, sí, muy blindado, muy protegido, pero no eres libre. Vente por aquí, aquí serás como él. Aquí podrás tú elegir. Esta es la verdad, es la verdadera libertad. Y tú has entrado en esta calletita, pequeña, oscura, y allí el demonio te ha ratado, te ha hecho suyo. Esa es la doctrina sobre el pecado original, que está a la base de todo lo que pasa en el mundo, y que muchas veces en la iglesia ni se habla. Y mucho menos habla el mundo de eso. No, el pecado es una tontería. Sin embargo, es esto. Por eso solamente uno que pueda entrar allí, en este vehículo, en esta calle oscura, solamente Cristo ha entrado allí. Él puede entrar, Él viene a buscarte allí. Él es la libertad, Él es la puerta. La puerta santa, Él es la puerta, Él es la libertad, Él es la verdad, es Él. Por eso dice, perder la vida para mí, por mí, quiere decir, entrar a través de Él, seguirle. Ah, seguirle. Por eso dice, si alguien me quiere seguir, ¿tú quieres seguir? ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú estás cansado de comer barro, de morir cada vez más, de perder tu vida para nada, de fracasar? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de las relaciones que tienes? Entonces, si quieres seguir a Cristo, hay un camino. El camino que Él ha percorrido para venir hacia ti, para llegar hacia ti. Toma tu cruz y nega a ti mismo. Nega a ti mismo viejo. Nega a ti mismo que pertenece al mundo, que pertenece a todos, que es como todos, que está en el pensamiento único de este mundo. Négalo. Cuando el demonio te dirá, tú estás sufriendo por causa de tu madre, por causa de este hermano, por causa de la enfermedad, defiéndete, tú dirás, no. Esta enfermedad, la historia así como ha sido hasta hoy y la historia que es hoy, me crucifije, destruye mi hombre viejo para que yo sea libre, para que yo pierda la vida por Cristo, es decir, pierda mi hombre viejo para ganar el cielo de verdad. Y es todo gratuito. ¿Por qué? Porque la enfermedad, porque los fracasos, porque la cruz es gratuita. No tienes que buscártela tú. Es la historia que Dios te da, que me da a mí. Allí está el manantial. Allí brota el agua y la sangre del costado de Cristo. Allí, al fondo de tu historia, al fondo de tu verdad, de tu realidad, brota la verdad, la salvación. Brota el agua que te limpia, que te da vida y vida eterna. Entonces podemos seguir a Cristo en esta cuaresma, sí, seguirlo. Seguir con la cruz, niegando la mentira del demonio, niegando a nosotros mismos, humillándonos. El ayuno, la oración y la limosna son signos que nos ayudan a negar a nosotros mismos, a negar el placer, a negar lo que pertenece a la carne, a esta tierra de nosotros, lo que pertenece a todos. Porque Cristo lo ha hecho para ti. Cristo se ha negado. Cristo lo ha olvidado todo. Hasta su naturaleza humana, dice San Pablo. Todo. No se ha defendido, no ha defendido nada para salvar a ti. Como estos de la película, ¿sabéis, no? Cuando un bombero o un policía entra en una casa donde está que se está quemando con flamas impresionantes y arriesga todo para buscar a este niño. Y luego esta escena fantástica, ¿no? Siempre en la película, de este bombero, de este policía que sale al último segundo, sale de esta casa teniendo en brazo a este niño salvado, quemado, herido, pero salvo. Esto es la imagen de la Pascua, esta es imagen de tu vida, de mi vida, de esta cuaresma. Cristo ha entrado allí, está entrando allí. Déjate abrazar, pierde la vida para Él, abandónate a Él, niega todo, todo está quemando. ¿Qué quieres defender? Que todo está quemando. Sal con Cristo. Déjate abrazar fuerte. Esto quiere decir salir con Él, esto quiere decir entrar en la salvación, ganar la vida para toda la vida, para la eternidad. Abrazado como un niño
con Cristo, como una novia, como una esposa salvada por su esposo, por el sacrificio de su esposo, por el riesgo de su esposo, que se ha arriesgado, se ha jugado todo para ti. Esta imagen nos quede dentro para siempre, porque es todos los días así, porque será esta cuaresma, será esta Pascua, esta salvación, esa resurrección con Cristo. Feliz días, hermano. Feliz días de paz, de cuaresma hasta la Pascua.